Los mecanismos que utilizó el personal de medio ambiente y del zoológico para atrapar al animal no tuvieron resultados positivos. Ellos pusieron una trampa, anduvieron la cañada entera, no vieron nada y se fueron. Las personas que observaron sus maniobras cuentan cómo lo hacían. Ya hemos tapado todos los callejones, hemos hecho de todo, para ver si podemos agarrar el cocodrilo. Pero la trampa está puesta, pero eso es lo que más atrapa, es llenarle el estómago a él. Porque lo que le pone se lo come y no hacen nada. Colocar muros en la entrada de sus hogares y mallas en los hierros, así como hojas de zinc en el callejón que da acceso a la cañada, son parte de las medidas preventivas que han tomado las personas que residen en la manzana H de Barrio Nuevo de Sabana Perdida para evitar que el cocodrilo ingrese a sus casas. El miedo de estas personas aumenta debido a las inundaciones que provocan las lluvias en la zona. Y si él sale de su hábitat y pasa algo con un niño, lamentablemente, medio ambiente va a ser responsable de cualquier desgracia que ocurra aquí. La jaula que fue colocada dentro de la cañada por los moradores del lugar para capturar al reptil solo ha atrapado basura. Esta cañada, donde fue grabado con un teléfono celular el cocodrilo, se ha convertido en centro de atracción para las personas que residen en la zona, pese a que aseguran el temor es su principal aliado. Ramón Peguero, Noticias SIN.